traveling electric car. Train. Y mami tengo un. Mami tiene. Un. Una. Guitarra. Guitarra. Y mi tengo. Yo. Otro. Yo tengo. Y tengo un trompeta para mí. ¿Qué más? Just turn it on now. Caos de domingo se llama esto, ¿eh? Y me estoy haciendo una tortilla, o sea, soy muy tortillero. Por un lado es como me siento sorprendido y por el otro mucha responsabilidad y es nuevo para mí un poco con los temas de otros, de tantos temas de otros. Claro. Está una new experience. ¿Hacer una tortilla? Sí. Hoy cumple Freddy. Sí, ya sé. Le canté. Ya no. Le canté las mañanitas y Kimi me pone ja, 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 no. ¿Cómo hace el arpegio? De muchos giros. Me acordé del baile ese turco que baila. ¿Para la tortilla? No. Y ahora están las papas casi hechas. Que los turcos hacen una cosa que me pareció como que, viste, es una canción tan de enamoramiento. Estaba lindo girar medio, que hacen una cosa así, con la cabeza, viste, como que hacen así y giran así, viste, como que hacen así todo el tiempo con una pollera que se va abriendo. Y pongamos una pollera. Y se va abriendo, yo recopado, yo me recopo. ¿Y no se marean? Media hora, y hacen como, viste, como no, porque la cabeza, miran un punto fijo. La cabeza hacia un lado, viste, medio tilt. ¿Viste? Y como los brazos negros, así como lánguidos, como en ofrenda, ¿viste? Es una cosa religiosa. No sé, ¿nunca los viste? No, no sé para nada lo que me estás hablando. ¿Por qué? Ahí te lo muestro. Es una de las canciones más tristes de la humanidad. La otra la toqué con Mate y no salió de bien. Muy linda. Es de Cerati. Los Sodas. Es lo más espinetiano que hizo. Claro, sí. Es de Spinetta. Mira, mira. Vamos, esa, la vamos bastante igual. Bueno, mira. Cerrando bien. Vamos a poner la cartita. Está más o menos, viste, pero este. Pero yo me la acuerdo un poco. Sí, yo con el principio ya me acuerdo también, así que. ¿Dónde querés cantarla? Acá vení. Sos un señor tan bonito. Bueno, vamos. Te estoy esperando.
acordate este, cuando compositor de destinos, tambor de todos los ritmos. Tambor de todos los ritmos. Es más lindo. Con serenidad, y aún así confío que podamos reunirnos. ¿Sí, esto decís? Tiempo, 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 en otro nivel de vínculo. Tiempo, y tiempo. Y por esto. Oh, y por eso. Y por eso aquí te pido. Creo que es y por eso. Y por eso. Aquí no aquello. Aquí. Por eso aquí te pido. Y. Elogio yo te ofrendo, puse. Y por tanto esto te pido. Y elogio yo te ofrendo. Tiempo, 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 tiempo. En las rimas de mi estilo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Justo tiempo. A ver, filmalo. Y pensaba en verte. Y lo logramos. ¿Cómo la pasamos de la bendita? Alzota no, Alzota sí, decía Roy cuando era chiquito. Alzota sí. Es el zurdo. La revista baterista. Alzota sí. Yo creo que hay algo que tiene que ver con la cercanía. Me parece que, como que si fuera algo audiovisual, como que yo puse la cámara muy cerca de Kevin, ¿no? Y como que él estaba usando un plano más amplio, donde él era más pequeña y había muchos más elementos. Y como el hecho de acercar la cámara y tener como un primer plano tan cercano de Kevin, lo hace verse muy distinto. Y hay un tipo de belleza de lo que hace Kevin como intérprete, de su voz, de su musicalidad, porque tiene una musicalidad que es apabullante, o sea, es muy lindo su manera de frasear, o sea, es muy natural su musicalidad, pero muy frondosa, digamos, muy, muy rica, y como que apareció eso de una manera más clara. Entonces, de repente, quizás el truco fue solo acercarse más, ¿no? Y me parece que que ya las ideas que tenía Kevin con respecto a determinadas versiones eran muy acertadas. Y la fórmula no es la misma en cada versión. En cada una el truco es distinto, digamos. O sea, Perfect Day, la idea es llevarlo como el folclore de acá, de la Argentina, sí, ¿no? Como es como una zamba, ¿no? Entonces, nada, eso me parecía fantástico en el sentido de que era unir dos mundos que no se tocan. Para nada. Y que la única persona que podía hacer esa conexión y que quedara muy bien era Kevin, ¿no? O sea, que aparte Kevin viene de las dos culturas, de la cultura anglo y de la cultura criolla. Y creo que nada, que la identidad de Kevin tiene que ver con eso, con haber vivido en muchos lugares distintos, con pertenecer a varias culturas, con esa unión y como procesar todo eso a través de su voz y su manera de hacer música. Parece es el tema de este disco. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day.
empecé a escuchar cuando teníamos el disco con tu madre, seguramente en 93, 4, 5. Un poco después también, ¿eh? Acá. Pero sí, la primera vez seguramente. Bueno, Take on the Wild, Walk on the Wild Side lo escuché. Y dentro de ese disco está Perfect Day. ¿La versión cuando la armaste? Y se me ocurrió hacerlo como samba con Z hace unos años, ya. No sé si hace 7, 8 años o más. Que vi que la cadencia estaba. Oh, era re chanchalero, ¿viste? Me parecía como que cabía. Bueno. Sí, estaba buena la cadencia. Perfect day. Está en 3. Y ahí fui la primera vez y ahí encontramos varias de las canciones. Creo que ahí mismo encontramos Little Respect y Anoche Soñé Contigo. Estábamos dirimiendo también, él tenía muchas ganas de que estuviera presente David Byrne en el disco. Entonces ya estábamos hablando también de feats que nos gustaban, esas posibilidades. Y después, bueno, con cierta continuidad, cada 2-3 meses iba y me iba a caminar por la Rambla y airearme antes de entrar al estudio, que rindo bastante bien 4-5 horas, 6 quizás, y después ya es como que necesito salir a tomar aire. El cielo, bueno, el... ¿De qué año es? Creo que es 79. Es rara la figura del productor. A mí, cuando empecé a producir discos, me daba como cierto pudor por largos momentos no hacer nada, ¿no? Porque hay muchos momentos que no tenés que hacer nada, claro, que es dejar que el otro haga. Estás en el estudio, estás cantando bien, el ingeniero está grabando bien, vos no tenés que hacer nada. Pero llega el punto donde un elemento estaría mucho mejor si intervenís. Y tenés que estar todo ese tiempo para que en el momento que decís, bueno, acá hay que grabar una orquesta de cuerdas, e impulsar esa idea, discutirla, llevarla a cabo. El cielo es un lugar donde nunca pasa nada. El cielo es un lugar. Pasa nada. La milongué hace un tiempo y siempre pensaba que era una traducción fácil, el estribillo. No me recuerdo ahora, pero hace unos cuantos años también, 5, 7, 10, no me acuerdo. Se la mostraste cronológicamente. No, sí, le encantó y le encantó lo que fluyó la traducción, como que le gustó cómo se hizo viable traducir del inglés al castellano, que a veces no es fácil porque el castellano utiliza más sílabas, y que se logró, creo que bastante bien. Está bueno. Sobre todo el estribillo, ¿no?
una canción producida por Brian Eno a fines de los 70s, de los primeros discos de Talking Heads. Cuando pensamos en hacer la traducción de un tema tan icónico de Kevin y tan popular, como que yo pensé en eso, bueno, una buena versión en otro idioma con una justificación que lo va a cantar alguien de esa lengua, es muy interesante, ¿no? Me vio una vez tocar en Nueva York en el 2015, que estaba entre el público y yo flasheaba, no lo podía creer, que estaba muriendo la cabeza. ¿En dónde tocaste? En mi cabeza o guacamole o alguna de esas más rítmicas. Copado en un balcón, lo veía David ahí, estábamos mirándolo. ¿En dónde tocaste? En un lugar que se llama Le Poisson Rouge, el pescado rojo. Un lugar en Bleecker Street, la emblemática Bleecker, pero más en el West Village. Ah. Derecho por Bleecker, si vas del West al East, te vas a CBGB's. Llegas a lo que era CBGB's. Thank you. I have an old poster of mine here. Oh, cool. I'm this one. I'm the one asking for coins with my hand open. Yeah. Oh, that's you. That's you right there? That's just like, yo. That's awesome. Yeah, the side effects. You remember? We were called the side effects, los efectos colaterales, eran. Kevin Johansson of the side effects. Wednesday, February 12th at 11 p.m. I gotta take a picture of CBGB's. Can I take a picture of you in that? What? Can I take a picture of you in that poster? You can do that. I was gonna say, with those clothes, how much are those clothes now here in Java Bay? That cost what? $4,000? That cost like $4 probably. Yeah. That's a good one. Excellent, thank you. Thank you. What year was that? Isn't that crazy? Would you know the year? That would probably be 96, 95. And you never took a copy for yourself? Or if you did, it's probably gone. No, I probably might have a small one somewhere. When But it was funny that they kept, like, you know. Because it's the original wall, right? And he just kind of framed it? Yeah, he framed it. Ese estudio. Ese estudio y esa coincidencia hermosa de que Juan Campodónico, el productor, justo estaba también con un tema de trabajo por otros menesteres, que tenía que grabar unas cosas para un fashion show en París con la diseñadora. Y justo podía, David podía, todos podíamos grabar el tema ahí. Fue genial. Así que sí, y fue la misma noche que después tocaba en el Mercury Lounge, que David ya me había dicho, te voy a ver tocar, ¿viste? En su bici, llegando a todos lados. You know, and I thought about how nice it is to dream, and I didn't mention that to him, and he said how nice it is to dream. He wrote that, because that was obviously the first choice. But then I thought, you know, if life is just a dream, or but a dream, you know, but I wasn't totally sure. And I'm glad that you know, I thought it was closer to the Spanish. It is. Yeah. It's absolutely. Last night I was dreaming with you. All right. Chop that? Yeah. I'm pressing. You're pressing it? Sounds really nice. Really nice. Sounds really nice. And yeah, I was going to ask you, David, would you say I dreamed that there was no need, or I dreamt that there was no need? What would you say would sound better? I dreamt? Yeah. You have it in the past tense, which is, I think, fine. Yeah? I dreamt that there was no need. Okay. So it's just, it's a high note. It's a high note for you. But if I could, Yeah. Right. Yeah. If I think about it, I can get it. I dreamt that there was no right. And it doesn't cost you anything but time. Exactly. Harmonically works. So I can place that in. Cardinho. Hey, Lidia. I told you that you were. Thank you, man. Good to see you again. Hi. Hey. How you doing?
Pretty good. Pretty good. I think we are. Did it work? We're actually finished recording. Yeah, we finished recording. It sounds really nice. And we're trying this version of Last Night I Dreamt of You. You want to listen to it? In English? Yeah, I had a dream with you. In English. Last night I was dreaming. Oh, okay. Listen to this. Last night I was dreaming with you. Even though I was wide awake, I saw so many things there beyond what you'd imagine. I dreamt that there was no need for gain or pain or measure, for both of us to give in, an effortless forever. Y cuando la grabamos nos sentimos tan bien que dijimos, bueno, would you like to, maybe we could try it tonight, you know, let's do it. Yeah, sure. Muy copado. Sí. Cuando lo vi con una birra tirada en la mano, dije, bueno, ok, es un ser humano, mi ídolo. Otro ídolo más que es un ser humano. Bueno. It's a dream for me come true. So we tried this, and we felt good about it, right? We felt pretty good about it. So we're going to try to make you feel good about it. Yeah! Sí, el túnel es una canción de Eduardo Mateo, como en un reabierto. Sería muy difícil. No, me la pasó hace muchos años Omar Gianmarco, un cantante de acá de Buenos Aires, muy rioplatense, que estaban haciendo un homenaje a Eduardo Mateo, okay. Personaje emblemático de la canción uruguaya. Falleció demasiado joven, demasiado pronto, principios, mediados de los 90, creo. Y me pasó esta canción y me dijo, ¿viste? ¿Vos qué te gustan esas cosas así, con cosas rítmicas raras y guacamole, y el juego de palabras y el sinsentido? Te va a gustar. Y era el túnel, y me encantó cómo rengueaba rítmicamente, ¿no? ¿Y Rada era amigo de Mateo? Y Rada había tocado con Mateo, pero nunca había cantado, me dijo, esta canción. Así que fue la primera vez que la cantó el negro Rada. Increíble. Le queda muy bien. Hace tiempo y tiene una cosa muy, muy combinación de elegancia con algo yacero, con algo flamenquero, con algo
desgenerado también respecto a los géneros, es muy abierta y fado, desenfado. Y la guitarra no la grabó. No hubo otro español en esa. Sí, José Mi Carmona, increíble que lo vi con Javi Colina, los dos en el Café Berlín en Madrid. Y bueno, se me ocurrió que si hacíamos una reversión de Que Te Perdí, era para ellos y se prestaron, por suerte. Y luego vino la Silvia Pérez Cruz que metió la voz. Sí, así que bueno, la versión es como mucho más sofisticada. Claro. Es como una versión refinada y además con conocimiento de causa, de gente de las Iberias. La verdad que Juan después manejó una cosa que decíamos, o lo hacemos unas palmitas reales, pero creo que quedaron unas cosas como dibujadas más tecnológicas de la producción de Juan. Pero bueno, él tiene una forma de mezclar tracción a sangre con máquinas que se disuelven. Nunca sabes qué es qué, ¿no? Tiene esa habilidad que es también muy elegante y disfraza los sonidos y los timbres. La vida me sonríe sin cesar, sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape. Y quería hablar sobre Tuve con Nati. Y Tuve con Nati fue que muy fácil. Sí, estuviste con ella. Sí, porque estábamos como dirimiendo si cantaba el Albertío de Violeta Parra, porque tiene un padre chileno y tiene una raíz ahí interesante y por ahí le podía gustar. Y a la vez me dieron ganas de tirarle Tuve, a ver si le... Porque me parecía que tenía algo... Como Natalia tiene un alma retro, y yo también, y muchos compositores de canciones tenemos como esa parte de ese aprecio por lo hecho en la historia de la música y los timbres y las sonoridades, y eso tenemos como una cosa doo-wop de los años 50, ¿no? Y ella arranca. Está. Es redondita, ¿no? Me encanta. Entonces habría que corregir esa pero parte, aquí, claro. Ajá, ¿quieres escribir repite, ahí el coro es el que cambió? Exigimos a... No, yo decía... Sí. No, está precioso. Y me dije, encanta. Qué bien, qué buena visión. Qué, sí, tranquilo. Easy coming. Vámonos a ver dónde nos lleva esta danza. Qué lindo. Será una danza. It's you. Esa canción, it's you. Cadencia de calma. Tuve, te alcanzaré, sí, una vez más. Tuve. ¿Te gusta? Va a quedar lindo. Y ahorita me la prendo. Payasito. Hasta mares, todos de algún lado. Ya venimos averiados. Seguimos a amar. Dice. Por... Mira cómo salgo. Pajarito colibrí. Después hace. Bien. Ay, esa parte.
es una belleza, ¿no? Sí, pero la había sacado y me la olvidé. Ay, acuérdate, por favor, y me la pasas. Necesito saberla. Susan con Jorge, que ayer la cantamos, fue también de esos temas que con los amigos te juntás y decís, uy, qué linda esta de Lennon, uy, qué linda esta, qué buena. Era una canción que cantaban mucho juntos. Sí, sí, nos sentíamos muy... Y bueno, y Juan, ¿no? Campodónico la hizo muy rápida y para los dos, a los dos nos parecía rápida. Y Juan fue muy firme y dijo, bánquensela. Entonces era como... No sé si tan rápido, pero... Sí, igual sí, creo que sí. Y la, además, la mecánica de la máquina... ¿Esto, por ejemplo, tremendo, para qué es? Eso, cuando la das vuelta, esas ruedas quedan en el piso y la llevas así. Ah, ¿por qué pasas así? ¡Ah, es así, genial! Es, por ejemplo, solo esto. Claro. Y la dejas así y la guardas. Entonces, claro, él la tensa. Él es el rapero que va con el tubo, con los tambores, todo, y vos vas haciendo más. No, es que yo me dejé llevar por el ritmo, ¿no? Quise plancharla y no me salía. No, pero queda buenísimo. Claro, pero me gusta. La hacemos, voy para allí, la hacemos, sí, si queréis. Tres, esperamos que esté el té de canela. Aló, te voy a tener que calentar un ratito, ¿eh? Vengo de la bicicleta. Sí, sí, sí. Claro, eso va a ser. Súper bueno. Sí, está muy bueno ya este té. Creo que es el China es un semitono menos. China. Esa. Okay. I just when you mean to tell her that you have no love to give her. Me encanta eso. And just when you mean to tell her. Eso me. Just when you mean. And just when you mean. Porque el just es el. Está muy bien dicho. El just es el. Es la palabra importante. And just when you mean to tac tac tac. Me estás swingueando el swing. Desde el tac tac tac. One more wavelength. She lets the river answer. She gets you on a wavelength and she lets the river answer. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. A walk the pony es un poquito desafinada, pero igual la otra. ¿Cómo empastamos? ¿Qué ves? Parece que hubiéramos cantado juntos alguna vez. Precioso. Qué lindo que estás en paste, ¿eh? Bien, seguimos adelante. Escúchame, déjame escuchar esa frase entera. Quedan muy bien las dos voces, ¿no? La voz de Kevin, que es un barítono y es una voz aterciopelada y grave. Y la de Jorge, que en el registro agudo es donde queda más linda la voz de él, que tiene como más sonoridad. Entonces es como, era como lo mejor de dos mundos. Sí, sí, sí. Venite, ¿vale? Ven. Podés. Está Roy acá. ¿Cómo va el partido? Sigo con sus.
primos. ¿Cuál va? Creo que Cero Tigres va a ganar. Claro. Valen y Delfina. ¿Una Delfina? Bien. ¿Probaste mi paquete con el ceviche? No. Son esos temas que son himnos y la responsabilidad es mayor en un punto porque ya están. Entonces era como, bueno, demasiado buena. Claro, ¿qué hacemos? Bueno, vos más abajo, una octava más abajo, probémosla, a ver si funca. Cuando surge la idea de hacer el disco de Kevin, pensé inmediatamente en Diego y de hecho lo llamé, lo convoqué y se fue para Montevideo. Y Kevin todavía no lo conocía y era como, bueno, viste que a veces puede fallar, que dos personas no conecten y bueno. Pero bueno, la primera semana que fue Kevin a grabar a Montevideo, estaba Diego y enseguida engancharon, ¿no? Como que se llevaron muy bien y se armó como un team muy lindo con Diego. Diego es muy importante en este disco. Pero verdad, Susana, para tener tiempo, el Albertío y el 6 toneladas es como... Y el túnel, ¿eh? Hay algo en la repetición, sea compleja o sea simple, que a todos los compositores yo creo que nos gusta. Y cuando se... ¿no? Como que se disuelve esa barrera entre estrofa y estribillo, que no sabes qué es en realidad, ¿viste? Porque es un sing-along y por ahí es una estrofa. Es pura estrofa. Y en el caso de Sixteen Tons es un poco eso. Le pedía, tenía como una línea de bajo más milonguera que la hizo también Javi Colina. ¿Cómo era? Porque es la menor. A Capodrico lo sorprendió, al principio no le cerraba, no entendía y después le gustó la cadencia que le dimos con Javi Colina y metió pianos también, una idea para un piano que le agarró Luciano Superviel, muy hábilmente con ese buen gusto que tiene también. No, tenía ganas de mostrarte una ideita muy sencilla con mis garfios para Sixteen Tons, que lo estamos haciendo medio amilongadito. Y está bueno, y para mí hay como una idea para o piano o fuelle también. Así una mañana que el sol no brilló, tomé mi pala y el patrón nos llevó 16 toneladas de aquel carbón y el capataz solo dijo, valga medio, 16 toneladas y que conseguís un día más viejo y en deuda seguís. Los garfios eran como... Hay quien dice que el hombre de bar... Perdón. Si me ves venir mejor hasta un lugar, muchos no lo hicieron y ya no.
la derecha, tengo con la izquierda 16 toneladas. ¿Qué conseguís? Un día más. ¿Quién grabó el contra? Colina. Muy capo. Lo vi en Madrid en mayo. Me enamoré de lo bestia que era y le tiramos un par de temas y se copó con este. Y bueno, y se dio. La verdad que es súper orgánico. El equipo de Juan es hermoso. Tienen. Nada, la tienen atada. Muy, muy completos entre Julio Berta y Pablo Bonich. Pablo Bonilla. La hermana Matilde Capodónico sacó fotos preciosas que finalmente quedó como la tapa, esa intimidad y eso que quería lograr Juan también de cierto momento intimista y reflejar un poco el enfoque en la concentración y la emoción. ¿Es así o...? Claro, para Álvarez. ¿Esta era la de en serio o la de joven? Álvarez. ¿Es la de en serio o la de joven esta? Esto es la que tenga que ser. Bueno. Yeah. ¿Y qué estás haciendo, abuelo José? On the third day of Christmas, my true love sent to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me four golden birds, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five gold rings, four golden birds. Esa palta está creciendo grosso. ¿No crees que deberíamos sacarla ya? Y esta que estaba, mira, de mi altura, acá finalmente empezó a... El ficus estaba así. No crecía y ahora pegó el tirón. Los ficus tardan mucho en crecer, ustedes son lentos.